Thank you. El que le habla es el ROE, pastor, doctor Javier Palacio Celorio. Puede usted consultar la página de internet www.gozoipaz.org. Estamos en Tehuacán, Puebla, México. Y usted puede encontrar mucho material de interés en audio, en video y en apuntes. El tema del día de hoy, hermanos, es el milagro del Shabbat. ¿Cómo se llama el tema del día de hoy? El milagro del Shabbat. Ahora, quiero que. Abras tu Tanaj, tu Torah, en Levítico, Bajicra 25, verso 1. Vamos a ir ministrando. No es un tema hoy de evangelismo, es un tema de enseñanza. Entonces vamos a ir viendo las citas con calma. Pero al mismo tiempo vamos a procurarnos ir ligerito. Bajicra Levítico 25, verso 1. Cuando lo tengan, me dicen amén. Aleluya. Dice así la palabra del Eterno. Yahweh habló a Moshe en el monte de Sinaí diciendo a ver todos el 25, el 1 omen. ahora cuando dice en el monte Sinaí significa que son las palabras de Yahweh mismo a Moshe a Moshe otras palabras vinieron por revelación a Moshe esas palabras fueron posteriores. Pero cuando dice en el monte de Sinaí, quiere decir que las oyó directamente Moshe de Yahweh. Ahora, el verso 2 dice: Habla a los Bene Israel, a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayas, entra hayas entrado en la tierra que yo os doy, la tierra guardará reposo para Yahweh. A ver, todos el 2, Amén. Marugasem, quiere decir que el reposo es para Yahweh. Ahora, nosotros hemos entendido entonces que hay varios tipos de Shabbat. El Shabbat semanal en el cual nosotros hoy nos encontramos y el Shabbat del séptimo año y el Shabbat de Yobel, que es el año del jubileo, por así decirlo. Ahora, fíjense muy bien. Ni siquiera Yom Kippur, ni siquiera Yom Kippur, que es el día más santo de, del año, tiene. Un honor como el Shabbat semanal. Ni siquiera Yom Kippur, que es el día, y vuelvo a repetir, más santo del año, tiene un honor como el Shabbat semanal o el Shabbat del séptimo año. Ni siquiera Yom Kippur. Porque en orden, primero es Shabbat semanal. Y mucha gente puede venir a Yom Kippur, pero si no viene al Shabbat semanal, no sirve absolutamente de nada. Ahora, cada Shabbat declara que Yahweh es el Elohim, es el creador y amo del universo. El hecho de que tú y yo estemos acá, estamos declarando que Elohim Yahweh es el creador y el amo de todo, de todo el universo. Entonces, quiero que vayamos entendiendo esto. Como número uno, al tú y yo venir... Al Shabbat, adorar a Hashem Yahweh, estamos declarando que Él es creador de milagros. Nada más con el número uno. No es estar acá en la Bahá'í metefila, en la casa de oración, en la Qejila, para guardar un Shabbat y decir, bueno, sí, es Shabbat, pero no entender por qué estamos acá. Ahora, tú vas a entender conforme yo vaya avanzando en el tema. Que el Eterno sigue haciendo milagros en Shabbat y antes de Shabbat. Entonces estamos aquí porque estamos declarando que Yahweh Sebaot es el Creador y el Amo del Universo. Vamos a Shemot, Éxodo 20. Éxodo 20, Shemot 20. Mi alma te alaba Yahweh, bendito eres Yahweh. Shemot 20, verso 10. ¿Quién lo tiene? Yo lo leo para que quede grabado. Desde el 9 dice: Seis días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Entonces está claro que seis días debemos de trabajar, pero el séptimo es de Yahweh. Si tú robas ese día, o yo ro robara ese día, es decir, que no viniera yo a adorar, seríamos ladrones y no seríamos hijos del Eterno. Así de sencillo. El Shabbat protege desde los más vulnerables de la sociedad, es decir, desde los más pobres de la sociedad, de ser explotados por sus patrones. Y protege a los más poderosos miembros de la sociedad, es decir, de la gente adinerada, de volverse tiranos y explotadores. Ese es otro milagro. Ahora, dice aquí en Shemot 20, verso 10, más el séptimo día es reposo para Yahweh tu Elohim, no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo. Quiere decir que entonces el Eterno ha permitido que haya patrones y que haya siervos ni tu criada quiere decir que el eterno ha permitido que haya patrones y haya criados o sirvientes ni tu bestia los animalitos del campo o de, 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 de carga ni tu extranjero que está dentro de tus puertas entonces el primer milagro es que reconocemos que yahweh es el amo y creador de todo el universo, de todo el universo. Como número dos, está protegiendo Yahweh a los más pobres de ser explotados por los ricos, y está protegiendo a los más ricos de ser tiranos y explotadores. Entonces, si tú haces trabajar diciéndote, ven, Israel, tú haces trabajar a tu criado a tu criada, a tu sirviente, al que te ayuda, pues valga la redundancia. Eres un explotador y eres un tirano. Y eso es un pecado horroroso ante los ojos de Elohim. Los mandamientos, hermanos, los Mishpatim, los mandamientos en general, sirven para proteger, no son para molestar. Cuando la gente no entiende quién es el Dios de Israel, siente que los mandamientos son para molestar. Me dijo el pastor que no haga esto, que no haga el otro, que no haga aquí, que no haga allá. ¿Cómo molesta? Eso quiere decir que esa persona, hermanos, hermanas, no ha entendido que es para protegerlo, que es para bendecirlo. No lo ha entendido. Está ciego, está muy ciego. Ahora, el mismo mandamiento del Shabbat protege la imagen de Yahweh como el creador y amo del universo. Una cosa es reconocer que Yahweh es el creador y amo del universo, y otra cosa es que Yahweh se protege a sí mismo, porque él no necesita la protección de nadie, y se protege la imagen de Yahweh como el creador y amo del universo. En estos últimos tiempos donde la restauración va en pleno, para gloria de Yahweh, quiero comentarles: ayer se comunicaron de España, no los hermanos que están ya levantando la quejila, gozo y paz allá en España, sino otros hermanos españoles que quieren ministración. Hablaron de Estados Unidos por medio de Internet, de, de, que quieren ministración, quieren, quieren saber más, están descargando el material de la página de Internet. Y el día lunes se va un paquete para Bolivia. Alabado es el Eterno. Entonces, en estos últimos tiempos donde Yahweh ha dicho que las cosas deben de ser restauradas, se reconoce que el Shabbat en sí es un milagro. Y decía yo, en el último punto que estamos tocando, que se protege la imagen de Yahweh como el creador y el amo del universo. Porque lo que Él dijo se cumple. Guarda el Shabbat. Él santificó el Shabbat, no el domingo. Él santificó el Shabbat y entonces Él protege su propio nombre. El ignorar estos mandamientos es profanar la imagen de Yahweh. Esto es muy importante porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y hay de aquel a nivel mundial que no se restaure porque más le, más le vale no haber nacido. El ignorar el Shabbat es profanar la imagen de Yahweh. Es decir, Entendamos esto, Él es el creador y amo del universo. Él dice que no trabajes tú ni tu siervo. Entonces nos está protegiendo a, a, a todos, desde los más pobres hasta los más ricos. Pero la gente no quiere eso. La gente quiere seguir siendo un tirano y un explotador. Y la gente quiere seguir ganando plata todo el tiempo y no quiere dedicarle un solo día al creador del universo. Ese desde ahorita está desechado. Esa desde ahorita está desechada. Porque no está declarando con sus acciones que Yahweh es su amo. Que Yahweh es su Dios. Es muy grave lo que estamos tratando hoy, pero también es muy hermoso. El Shabbat no es un ritual. Por eso ministraba yo antes no caigamos en una religiosidad, en una religión, porque Yahweh no quiere eso. El Shabbat no es un ritual, ciertamente hay un cedro, un sidur, un orden del culto. Se hace tefilá, la oración, el etilá yadayim, se toca el shofar, se enciende la menorá, cantamos kadush, cantamos alabanzas al Eterno, se danza, se ministra la palabra del Eterno, oramos y bendecimos a nuestros niños. Oramos por el pan y por el vino y todos nos gozamos danzando ante su presencia de Yahweh. Eso es un orden, no es un ritual. Es decir, que tú no veas, hermano o hermana, venir a Shabbat como un ritual, porque no es un ritual. Ahora, escuchen muy bien los que son patrones y que puedes guardar el Shabbat y todavía no lo guardas como el Eterno lo demanda. El hacer trabajar a alguien en Shabbat. Te vuelve o vuelve a la persona como lo fue el faraón. Vuelvo a repetir porque esto es muy importante. El hacer trabajar en Shabbat a tu siervo, a tu criado, a tu sirviente, etc., te vuelve tirano como lo fue el faraón con los Bené Israel. Entonces, esto tiene un contexto muy grande porque Faraón, según la Biblia, según la Tanaj, es igual al dragón, a Satanás. El Señor le reprende en el beshengador de Yahshua Hamashiach. Entonces, el Shabbat es algo más que venir a danzar y comer pan y vino. Es algo mucho más. Estamos declarando que Yahweh es el amo y creador del universo, que somos sus hijos. Estamos declarando que estamos bajo su sumisión, no la del diablo. Estamos declarando que estamos haciendo su, volu su voluntad, no la del diablo. Estamos... Él nos está protegiendo y nosotros nos estamos protegiendo también guardando los mandamientos para no volvernos tiranos como lo fue el faraón. Y también está protegiendo a los más débiles de la sociedad. Ahora, Él es, Yahweh, el dueño de nuestros sirvientes y de nuestras bestias, por así decirlo, para los que tienen animalitos de carga de acá de los hermanos que tienes tus burritos, tus caballos, tus chivos, etc. Él es Yahweh. Yahweh es el dueño de tu burro, de tu vaca, de tus bestias. Él es. Por lo tanto, si tú te dices ser su hijo o su hija, lo mínimo que puedes hacer para agradar al Eterno, entre tantos mandamientos, bendito sea su nombre, es guardar el Shabbat. Y el burro, la vaca, las ovejas, etcétera, no son tuyas. Son de Yahweh. Y Yahweh manda una orden y dice: que descansen en Shabbat. Y si alguien aquí hace trabajar a su burro, para los que tengan animalitos, a su vaca, etcétera, 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 entonces estás violando un mandato.